noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro punto panorámico, este noticiero que lo que hace es ofrecerte la información no solo local, sino también nacional y del mundo. Empezamos con las nacionales, ¿les parece? Y en el marco de lo que estamos viviendo, que es la Semana de la Memoria, se llevó a cabo en la Colonia Gutiérrez una jornada más que nutritiva. Vamos a compartir lo dicho en principio por el director de la colonia, quien es Marcelo González, y también Maxi Sous, que estuvo presente. Aquí estamos en la colonia Gutiérrez, Inchausti, para recibir información sobre las actividades que se vienen realizando por la Semana de la Memoria y además hoy se realiza la proyección de cortometrajes en la Sala Teatro Cine de la misma colonia. Vamos a estar conversando con la dirección de la colonia y también con el secretario de Derechos Humanos de nuestro municipio. Muy buenos días a la dirección. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marcelo González. Soy el director de la colonia Gutiérrez Inchausti. Bueno, hoy estamos de alguna manera conmemorando el Día de la Memoria. Estamos junto con los secundarios de Marcos Paz, acá en el Cine Teatro de la Colonia, proyectando Crónica de una Fuga. Después, compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos del municipio, vamos a hacer una disertación ahí en el escenario. Y después como culminación viene la Sinfonía Popular, que es una banda nuestra de la Secretaría de Niñez, como para hacer el cierre de jornada. Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio además, porque es maravilloso, la colonia tiene un espacio increíble para la proyección. Sí, hoy es un día bastante particular en varios sentidos, porque logramos por primera vez después de 50 años proyectar una película en el cine, que estamos orgullosísimos. La verdad es maravilloso. ¿Cómo le va, señor Sous? Repasemos un poco las actividades que se estaban realizando a lo largo de la semana y lo que tiene que ver con las actividades de hoy y de mañana. Sí, bueno, comenzamos la Semana de la Memoria el día jueves 17 con una obra de teatro en Clown Tiberio, que hicimos doble función, mañana y tarde, también en el Cine Teatro Roma. El día de ayer también en el Cine Teatro Roma, también mañana y tarde, continuamos con actividades de poesías, charlas participativas, cortos, por mañana y tarde en el Cine Teatro Roma. Hoy, bueno, recibimos la invitación del Espacio Colonia Gutiérrez Inchausti, como se llama ahora, para participar de esta actividad. Bienvenidos, la verdad que es un lugar maravilloso, como vos bien dijiste, y además a mí me trae también un sentimiento particular, porque mi padre fue menor de la Colonia Gutiérrez. Y el día de mañana vamos a estar realizando en el acto central en la plaza, no, en la plazoleta No Desaparece Quien Deja Huellas, que queda enfrente de la locomotora, a las 10 de la mañana. Así que bueno, también están todos invitados a participar del acto central, que culminaríamos con esta semana y con la conmemoración de los 40 años del golpe militar, civil y clerical, como dice Tati Almeida. Está bien, muchísimas gracias a ambos, ha sido un placer poder conocerlo a la dirección y también, bueno, felicitaciones por el desarrollo y el despliegue de las actividades que están realizando. Y continuando con la información local, Alejandra Tacconi, coordinadora en este caso de áreas sociales, estuvo hablando con respecto al reempadronamiento de algo realmente muy, pero muy satisfactorio, que es el Plan Más Vida, que continúa y que sigue sumando gente. Buenos días a todos. Como siempre, es un gusto contar con la presencia de ustedes y poder dar a conocer el trabajo que viene haciendo Acción Social, con que se ha sumado Juan Manuel. O sea que queremos comentarle un poquito lo que es estadísticamente. Ha culminado el empadronamiento del programa Plan Más Vida, en el cual tenemos alrededor de 2.000 beneficiarios celíacos, que tenemos 22 beneficiarios, porque celíacos es un programa que la gente se empadrona, no tiene que tener ningún otro ingreso, solamente asignación, por eso es un programa que por ahí se acorta más. Y tenemos Tique Nación, que estamos en 820 beneficiarios.
Si Dios quiere, vamos a tener algunas altas. Todavía no las tenemos, por eso queremos informarle a la gente que en este momento no tenemos altas, pero sí es el número final, 820 beneficiarios. Por el momento se siguen con los mismos montos, está todo digitalizado, porque en cada una de las situaciones, ahora, al estar con todas las áreas sociales, nos permite ver la situación de cada una de las personas, ¿no es cierto? Entonces, tanto desde Acción Social como Niñez, articulando con el Servicio Social de Salud, tenemos la problemática en sí de cada una de las familias y podemos avanzar mucho más rápido. Esto lo vamos a comenzar a trabajar, si bien se viene articulando la problemática con los colegios, ahora vamos a tener reunión con los inspectores de inicial, de psicología, y luego todos juntos con los docentes para poder tomar las situaciones desde el colegio, ¿no es cierto?, y poder trabajarlas más profundamente. Ese es el trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de Coordinación de Áreas Sociales, porque realmente hemos avanzado muchísimo en algunas de las situaciones, si bien esta es una oficina que ustedes saben que siempre, siempre tenemos problemas, o sea, es para lo que estamos, es para tratar de acompañar, contener y solucionar lo que sea en cada una de las familias. Agradezco profundamente el acompañamiento de ustedes, la contención. Se vienen las Pascuas, aparte de desearles felices Pascuas a todos y a que en cada uno de ustedes llegue a cada una de las familias y la gente de Marcos Paz. Daniel Montes es uno de los responsables de asistencia social. En este caso, estuvo haciendo entrega de materiales para el barrio Urioste. Vamos a hablar con Daniel Montes también, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, seguimos en la entrega de materiales. Hoy tenemos 4 beneficiarios que van a estar recibiendo la ayuda social, algunos con manos de obra, porque bueno, son familias que no pueden contar con ese recurso, así que también le vamos a dar la mano de obra. En este momento la cuadrilla está haciendo un pozo ciego, que el sistema de pozo ciego en Marcos Paz por la cuestión de Napa ya ha cambiado, no es el típico pozo ciego que hacíamos antes de 6 metros, de 7 metros, sino que ahora hacemos fosas. Las fosas lo que tiene que se tiene que estar trabajando en una superficie más grande del terreno, pero bueno, es lo que estamos haciendo con la cuadrilla en este momento en el barrio Urioste. Estamos terminando eso y también están haciendo algunas mudanzas. Los muchachos recién han llegado, así que les agradezco a ellos porque siempre me están diciendo que no se ve su trabajo. Es que sí se ve su trabajo porque son parte de esta secretaría, así que agradecidos a ellos. Y otra de las entregas que se va a hacer, estuvimos haciendo algunas visitas y estamos viendo que hay una habitación donde hay un nene con discapacidad que la pared está en un estado lamentable, así que le estamos dando los materiales para que solucione este problema a la familia. Con la entrega de mercadería estamos viendo si lo solucionamos la semana que viene. Esta semana no pudimos entregarla porque no teníamos mercadería, pero la semana que viene seguro ya estará solucionada. Bueno, buen día a ustedes, a toda la audiencia. Y sí, como decía Alejandra y Daniel, la verdad que se está trabajando mucho desde esta secretaría, se está trabajando en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y la verdad que es mucho el trabajo que se hace acá adentro, ya sea de nosotros y todos los empleados, y cómo se recibe a la gente. Estamos en un momento que la verdad que nos damos cuenta que cada vez son más los vecinos que se acercan y tratamos de solucionar todos los problemas. Tenemos muchos casos que tienen que ver de salud, que podemos acompañarlos, muchos casos que tienen que ver con mejoramiento habitacionales, casos, como decía Jorge, que se acercan porque la verdad que están necesitando algún bolsón de mercadería y por suerte podemos ir resolviendo esas cosas y la verdad que estamos trabajando mucho y vamos a seguir trabajando y recibiendo a todos los vecinos y tratar de solucionarle todo, ¿no? Lo que más podamos. Y finalmente, y con un despliegue increíblemente grande en cuanto a lo protocolar, pero sobre todo la seguridad, arribó a nuestro país Barack Obama.
El presidente Obama arribó a bordo del Air Force One en el aeropuerto internacional de Ezeiza a la 1:10 de la madrugada. Venía de Cuba acompañado por su esposa, sus dos hijas y su suegra. Su visita oficial se desarrolló en medio de fuertes medidas de seguridad tras los atentados ocurridos recientemente en Bruselas. El gobierno argentino dispuso medidas extremas de seguridad. El día de hoy Macri se reunió con el presidente para firmar acuerdos bilaterales y llevar a cabo una serie de actividades con el fin de relanzar la relación entre ambos países. Las actividades del presidente Obama en Buenos Aires concluirán mañana 24 de marzo. Aniversario número 40 del golpe militar de 1976, y junto a Macri brindarán un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria. Luego partirá a Bariloche por unas horas. Y otro de los temas diarios y de preocupación tiene que ver con el pago a los fondos buitres. Han autorizado en esta ocasión el pago de 12.500 millones de dólares. El pago soberano que autorizan la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares fue apoyado este martes por el oficialismo, el peronismo disidente y un sector del Frente para la Victoria, y será tratado en el recinto el próximo 30 de marzo desde las 11 horas. Desde el kirchnerismo, el salteño Rodolfo Urtubey y el santafesino Omar Perrotti fueron quienes apoyaron el acuerdo. También la misionera Sandra Jiménez, quien afirmó que el bloque del Frente para la Victoria no se rompe porque votemos diferentes. Y continúa la investigación con respecto a la muerte de Nisman. En este caso, esta investigación pasó a la justicia federal. Los camaristas ratificaron la decisión de la jueza Palmagini de declararse incompetente. Arroyo Salgado considera el hecho como un crimen de Estado. La decisión será apelada por la defensa de Lago Marcino. La Cámara del Crimen confirmó que la causa por la muerte del fiscal debe pasar al fuero federal ante la sola hipótesis de que pudo haber asesinato en razón de sus funciones y su cargo como titular de la unidad que investigaba el atentado contra la AMIA. Este pase al fuero federal es un reclamo de la exmujer del fiscal Sandra Arroyo Salgado, quien insiste en que se investigue la muerte de su exesposo como un magnicidio. Los querellantes consideran el hecho como un crimen de Estado. Y hacemos ahora una pausa en la información. Nos acompaña, quédese en esto que es Punto Panorámico. Inicio de espacio publicitario. Toda la actualidad política la tenés en Los Protagonistas. Todas las opiniones de nuestro pueblo, toda la actualidad. Los miércoles a las 9:30 de la noche por la Televisión Pública de Marcos Paz, la nueva tele. Dengue, chikungunya y zika se puede prevenir. Entérate cómo. El mosquito Aedes aegypti que causa dengue, chikungunya y zika solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Botellas, latas y macetas vacías, cubiertas, tanques de agua sin tapa, bebederos de animales, bandejas debajo de las macetas, floreros o incluso una tapita de gaseosa. No se cría en lagos, ni en ríos, ni en piletas, donde el agua se mueve o tiene mucho sol. Pone boca abajo cualquier recipiente que no uses o elimínalo. Evita que se acumule el agua en las cubiertas. Tapa los tanques de agua. Recordá, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para criarse. No le hagas lugar en tu casa al mosquito.
Es un mensaje del municipio de Marcos Paz. La Secretaría de Acción Social hizo entrega de materiales de construcción a 4 vecinos de Marcos Paz, donde también se incluyó la mano de obra. En la colonia Ricardo Gutiérrez se vivió una jornada en conmemoración a la Semana de la Memoria, donde se proyectaron películas en el teatro. El municipio hizo entrega de subsidios a la Escuela de Vóley Municipal y a los veteranos de Malvinas. El municipio, en el marco del Plan Integral de Obras, trabaja en la ampliación de la red cloacal del barrio Gándara y la cuadrilla de luminarias trabaja en la reparación en el mismo barrio. El municipio realiza trabajos de colocación de cascote sobre calle Rivadavia a la altura del Moro. Todo lo que tenés que saber para vivir mejor, con los mejores especialistas y los temas que más te interesan. La salud y vos. Los martes, a las 9:30 de la noche, por la Televisión Pública de Marcos Paz. La nueva tele. Para conocerlo más de cerca, para conocer sus ideas y el trabajo de la gestión municipal, charlando con el intendente. Los jueves, a las 9:30 de la noche, charlando con el intendente, por la Televisión Pública de Marcos Paz, la nueva tele. Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz, la nueva tele. La mejor música, los mejores artistas, para disfrutarlo desde tu casa. Música bien nuestra, con la conducción de Mariana Gutiérrez. Música bien nuestra, los jueves a las 10 de la noche, por la Televisión Pública de Marcos Paz, la nueva tele. Grandes personajes de nuestro pueblo, preservando la cultura marcospacense en toda su expresión. Postales del alma, todos los viernes a las 9:30 de la noche, por la TV Pública de Marcos Paz, la nueva tele. Métetelo en la cabeza. El casco puede salvar tu vida. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Ya estamos de regreso, nos quedamos en información de Latinoamérica, si les parece, porque ustedes saben que Obama está en nuestro país, pero viene de Cuba, ¿no? Como una visita absolutamente histórica después de tantos años, después de tanto dolor, tanta muerte, la Guerra Fría, y llegaron acuerdos bastante importantes. Vamos a hacer un repaso de su visita. El presidente de los Estados Unidos finalizó la estadía en Cuba con un mensaje a la sociedad cubana, declarando que le solicite al Congreso que levante el embargo. El embargo es una carga obsoleta sobre el pueblo cubano. Asimismo, afirmó que lo que hacía Estados Unidos no estaba funcionando. En su discurso también anunció el siguiente mensaje: he dejado claro que Estados Unidos no cuenta con la capacidad de imponer cambios en la isla. No vamos a imponer nuestro sistema. Sabemos que cada pueblo debe forjar su destino y tener su propio modelo. Sin embargo, podemos hablar de lo que yo creo, dijo Obama.
No los puedo obligar a que ustedes estén de acuerdo. Los ciudadanos deben ser libres de poder manifestarse sin temor y criticar a su gobierno. Creo que las personas deberían tener paso ante la ley, añadió también el presidente de los Estados Unidos. Sí, muy lindas las palabras, ¿no? Pero uno con la historia ya de Estados Unidos en sí y los intereses puestos en distintos países, tendemos a poner en tela de juicio, ¿no? Esperemos que el caso de Barack Obama sea la excepción, pero Estados Unidos, repito, no nos deja, ¿no? Con muchos sabores dulces, sino amargos a través de la historia. ¿Y qué les parece si seguimos recorriendo el mundo? En este caso vamos a Colombia, donde el gobierno de Ecuador y la FARC han recibido el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz tras la reunión con Kerry. En los dos procesos que tuvieron lugar a puertas cerradas en La Habana, John Kerry recordó a ambas delegaciones que Estados Unidos apoya el proceso de paz y que está lista para apoyar también el posconflicto con el Plan Paz Colombia, anunciado el mes pasado y por el que invertirán más de 450 millones de dólares cuando se logre el acuerdo final. Kerry, refiriéndose a la histórica visita de Obama a Cuba, declaró que son una señal de la profunda transformación que se está produciendo en América Latina. A su vez, Humberto de la Calle, jefe de la Delegación de Paz del gobierno colombiano, destacó que el encuentro con Kerry fue muy productivo y permitió analizar los avances y los desafíos en la mesa de negociación. También Rodrigo Londoño, líder de la FARC, declaró: "No existen razones para creer que los Estados Unidos están en condiciones de ver en la FARC un socio confiable en la construcción de la paz continental y esperamos, en consecuencia, nos reconozcan como una fuerza política empeñada en la expansión de la democracia y el progreso social de Colombia". Y uno de los países de Latinoamérica, un vecino nuestro, Brasil, está con problemas realmente desde hace ya bastante tiempo, no solo desde lo económico, sino también desde lo social y lo político. En este caso, Dilma salió a declarar, a denunciar que siente que se está realizando o perpetrando un golpe. La presidenta de Brasil declaró que hay en curso, pensado, un golpe contra el gobierno y que no lo va a permitir, que ya tuvieron un golpe de Estado y que ahora que el país se encuentra en democracia no lo permitirán. Afirmó también que está dispuesta a combatir en forma enérgica y continuada la corrupción que siempre afligió al país. Y sinceramente, ¿no? Se encuentran en un problema más que importante, teniendo en cuenta también que a veces nosotros no valoramos cuestiones que poseemos en el país porque estamos acostumbrados y porque prácticamente siempre fue así, o por lo menos desde hace muchos años lo es. En el caso de la educación, que creo que es la base, ¿no?, de todo, Brasil no tiene educación gratuita como si tiene Argentina, no tiene salud gratuita tampoco como si tiene Argentina. Y con respecto puntualmente a la salud, lo que hace es que el que está en condiciones económicas malas realmente no tenga visión de futuro, no tenga otra opción de futuro. Y que las dos clases estén absolutamente divididas, ¿no? La clase baja con la clase alta. Y la clase baja, al no tener el dinero para poder profesionalizarse, realmente no tiene, repito, muchas opciones, ¿no?, miradas desde el punto de vista de un futuro diferente para ellos. Realmente es muy complicado, muy triste lo que se está viviendo allí. Ojalá puedan tener una rápida solución y efectiva, además. Vamos a otro de los temas y nos vamos a situar precisamente en Bruselas, desgraciadamente por el atentado ocurrido allí. Según recogen los medios egipcios, en un comunicado declaran
que los terroristas no dan a conocer los detalles de los ataques perpetrados en la capital belga y amenazan con nuevos atentados en Europa. El grupo terrorista de Estado Islámico se atribuyó así los ataques en el aeropuerto y en el metro de Bruselas, en los que varias personas han muerto y varias decenas han resultado heridas. Estas explosiones se han producido 3 días después de la detención de Salah Abdeslam, sidaísta, autor, entre otros, de los atentados de París el 13 de noviembre del 2015, que se llevaron la vida de 130 personas. Por su parte, el fiscal belga asegura que fueron 5 en total los detenidos durante el operativo en Bruselas. Y hasta aquí llegamos con Punto Panorámico. Les recordamos que mañana a las 10 de la mañana los esperamos a todos en el acto central protocolar por el Día de la Memoria en la plazoleta denominada No Desaparece Quien Deja Huellas, ahí cerquita de también donde está el monumento a Islas Malvinas y demás. Ahí a las 10 de la mañana nos encontramos todos y seguramente va a suceder lo que ocurre todos los años, ¿no? Un acto muy emotivo, muy lindo y que realmente es importante que lo podamos compartir en familia, ¿no? En familia de Marcos Paz, todos juntos allí. Para los creyentes, feliz día de Pascuas. Y para los que no, buen fin de semana largo. Que lo pasen muy, pero muy bien. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes a partir de las 21 horas, donde otro Punto Panorámico te va a estar informando. Muchísimas gracias. Hasta luego.